Bien, amigos, me encuentro en el Deportivo Sierra Hermosa, aquí en Tecámac, y frente a mí está el head coach del equipo ganador, el equipo de Búfalos, quien este día se ha triunfado en cancha ajena ante el equipo de Politos. Y bueno, coach, pues ha valido la pena este viaje porque se han alzado con este primer triunfo. Claro que sí. Yo digo que toda temporada es como una aventura, ¿no? Y este es el inicio de una aventura, nuestro primer juego. Y salir ganador y con un excelente marcador, y donde ya probamos a todos nuestros novatos, es excelente, excelente. La historia comenzó a escribirse a partir precisamente de ese primer regreso de patada de kickoff de su jugador número 20, y de ahí pues nada los detuvo para llevarse la victoria. No, el equipo trabaja muy bien, nos faltaron pequeños detallitos de ejecución, pero sí ejecutamos a lo que nosotros queríamos. Sobre todo porque personalmente me gustó mucho su ataque del equipo. No es un ataque nada más por atacar, sino que realmente penetraron los huecos, los explotaron al máximo, sus jugadores pues realmente no se achicaron, al contrario, pues movieron bien las piernas, y de ahí pues prácticamente cada ofensiva que ustedes tuvieron fue una anotación segura. Sí, lo que pasa es que balanceamos toda nuestra ofensiva con diferentes formaciones y vamos leyendo la defensiva que nos están poniendo, entonces vamos colocando hombres y nuestra ofensiva va ejecutando y va avanzando. Sobre todo las variantes que ustedes presentaron, precisamente todo su equipo, precisamente para alzarse con esta victoria. Sí, manejamos varias formaciones y es lo que nos da la pauta para poder ganar, vaya. Coach, por último, dígame, ¿a quién le dedica este triunfo? Pues ahorita a todos los papás, por ser Día del Padre, pero yo se lo dedico a toda la organización, ¿sí? Y sobre todo al fútbol americano infantil. Especialmente me contaban que tuvo varias bajas, varios jugadores creo que se fueron al equipo de la UTLA, pero no lo resintieron, al contrario, ustedes trabajaron y trabajaron. Trabajamos. No, yo estuve en la UTLA 16 años, desaparecen en el programa infantil y me incorporo aquí en Búfalos porque los coaches, los fundadores fueron jugadores míos, entonces me invitaron a coachar. Ahora sí que ya es prácticamente una escuela la que trae y se la transmitió completamente a sus pupilos, que absorbieron bien sus conocimientos, y bueno, ahí está el resultado. Sí, yo tengo muchos pupilos, por ejemplo, en la UDLA, en el TEC de Puebla, mucha gente que yo coaché, que ha jugado, que se fueron a esta organización. Esta pues es una organización que apenas empieza, limitada, pero pues ahí vamos, tenemos que sacarla adelante. Pues bien, amigos, han escuchado al head coach Oscar Barradas, quien nos ha dado su punto de vista en este partido, y bueno, pues nuevamente felicidades al coach, a todos los papás en este Día del Padre, y bueno, a prepararse para la siguiente semana, coach. Cómo no hay más, entrenar para poder ejecutar bien. Muchas gracias, coach, y buen regreso hacia Puebla. Gracias, se los agradezco a ustedes. Informó para Sportsnet Héctor Barajas, aquí en Tecámac.